¿Qué tal? Bienvenidos a Una Noche Sin Tregua, aquí desde la cava del Club Unión. Hoy con un invitado, como siempre, profundo, inteligente y con facilidad de palabra. Me refiero a Tomás Federico Arias, historiador, catedrático de la universidad. ¿Qué tal? Mucho gusto, Claudio. Un gusto. Placer. Usted no se despegue de su pantalla porque vamos a Una Noche Sin Tregua. Felipe, gracias por venir a Noche Sin Tregua. Es un placer que hayas aceptado la invitación de venir aquí a la cava del Club Unión. Un gusto más bien estar aquí con vos, Claudio, y con todos los televidentes para hablar de esa que es la más bella de las páginas de Costa Rica, que es su historia. Sí, a mí me sorprende cuando yo conozco a Tomás Felipe, lo conozco como historia. Federico. Perdón, Tomás Federico. Te conozco como abogado. Y después me doy cuenta de la veta de historiador que vos tenés, ¿verdad? Me hizo pensar a mí mucho lo interesante de la mezcla de ser abogado, ser historiador, y después me doy cuenta que somos colegas, porque también tenés una maestría en ciencias políticas. Así es. Bueno, por una cuestión de raigambre familiar, mis dos señores padres son abogados, y eso marca mucho el derrotero que voy a seguir al principio de la carrera universitaria, pero la beta de la historia es una cuestión estrictamente asociada a mi señor padre, también historiador, ilustre historiador, y ahí desde pequeño tuve la oportunidad, la grata oportunidad de conocer las páginas más bellas de la historia de nuestra patria, y sí, finalmente cuando por esos avatares de la vida uno decidió pues ampliar un poquito más esos horizontes intelectuales, y hacer un posgrado, decidí que no en Derecho y no en Historia, sino en esa belleza que vos y yo compartimos, que son las ciencias, políticas. Cuando te invité al programa, lo hice con toda la intención de analizar un poco nuestra independencia. La semana pasada celebramos el 15 de septiembre y me llamaba la atención que en estos días, inclusive en la Asamblea Legislativa ya se ha estado ventilando, una gran discusión alrededor del verdadero día de nuestra independencia. No solo el día, a veces hasta el año, 1821 dicen otros, unos dicen 1823, unos dicen que es en octubre, otros dicen que es el 15 de septiembre. Sí. ¿De dónde parten todas esas dudas? Porque es importante que el televidente lo conozca, de cuál es nuestro verdadero día de la independencia. Pues sí, citás el que tal vez es el más controversial tema de la historia de Costa Rica en el siglo decimonónico, ¿verdad? ¿A qué me refiero con eso? Costa Rica tiene una vida independiente y autónoma, y yo diría relativamente independiente y autónoma a partir de 1821, eso es un hecho inconmensurable, pero el problema de la fecha radica en lo siguiente: Costa Rica no era un territorio que pudiera desarrollarse por sí mismo, sino que era parte de esa antigua corona española, que a su vez tiene una serie de virreinatos, en nuestro caso el virreinato de la Nueva España, y unas subdivisiones administrativas y jurídicas llamadas las capitanías. Guatemala, que era la que nosotros pertenecíamos y que abarcaba desde lo que es el actual territorio de Chiapas y Oaxaca hasta lo que es la zona de Talamanca, incluía nuestra patria. Y todo ese proceso, y yo diría ese intrincado proceso que se llama independencia, que por supuesto no es de un mes, no es de un año, no es ni siquiera de una década. No, son procesos de décadas. 35 años para ser exactos. Lo que va a hacer y lo que va a permitir es que el 15 de septiembre de 1821, a las 6 de la tarde de ese jueves, en el Palacio de los Capitanes Generales en Guatemala, el gobernador general de ese territorio, Gabino Gainza, se ve ante la disyuntiva de declarar independiente a Guatemala. Véase que quiero hacer énfasis en ese hecho, porque Guatemala va a tomar una decisión de carácter individual. De hecho, ya todos sabemos desde que estamos en la escuela, que más o menos a las 10 de la noche de ese día, y después de una larguísima y muy, muy tumultuosa serie de episodios, dos personajes, don Pedro Molina Mazariegos y don José Cecilio del Valle, van a enfrentarse en un debate ideológico hasta que finalmente todos los que están ahí reunidos deciden, sí, independicémonos. Pero, Claudio,
entendamos una cosa, esa decisión la toma Guatemala, el pueblo de Guatemala, la nación guatemalteca. La mejor prueba de ello es que esa acta de independencia del 15 de septiembre de 1821 es trasladada a las otras provincias de la capitanía. ¿A qué me estoy refiriendo? Comayagua, que nosotros conocemos ahorita con el nombre de Honduras. San Salvador, que conocemos con el nombre de El Salvador. León, que conocemos con el nombre de Nicaragua. Y por supuesto Costa Rica. ¿Qué se les dice en esa carta? Señores gobernadores de cada una de estas provincias, la ciudad de Guatemala ha tomado la decisión individual de independizarse. Nosotros les comunicamos a ustedes esta buena nueva para que ustedes tomen la decisión que mejor tengan. Hay donde han ido el tema de los nublados del día. Y... bueno, precisamente, Claudio, eso es lo que irá, porque la noticia llega primero a Honduras un 21 de septiembre, llegará a El Salvador un 28 de septiembre y el 29 de septiembre llega a León. Cuando la noticia es recibida en Nicaragua, Monseñor Nicolás García Jerez va a recibirla con cierta molestia. No era un partidario de la independencia, como español que era. Y lo que va a aparecer en esas circunstancias es que el gobernador Saravia de Nicaragua dice, no, si Guatemala ha decidido tomar esa decisión, perfecto, pero nosotros, el pueblo de Granada y el de León, no vamos a hacer lo mismo. Nosotros somos súbditos españoles. Hay que entenderlo, los dos habían nacido en la madre patria. Y hacen una, diría yo, una jugarreta muy poco ética y sí bastante ring. Escritura una carta que los historiadores llamamos el primer bando de la Diputación de León, en donde viene la frase que acabas de citar. En el párrafo tercero le dice, pueblo de Costa Rica, les informamos que algunos acontecimientos de poca importancia están sucediendo en Guatemala. Como ustedes me entenderán, no había manera de darnos cuenta si era cierto, ¿verdad? Las noticias duraban más o menos un mes en llegar de país a país. Si no había internet, era caballo. Exactamente, ese era el internet del siglo XIX. Y resulta ser que en esa coyuntura se le dice, vamos a esperar a que se despejen los nublados del día. Por lo tanto, pueblo costarricense, esperamos que ustedes hagan lo mismo. Claro que ustedes me tendrán que entender que lo que se le estaba era engañando a Costa Rica. Costa Rica no podía saber lo que estaba pasando. Cuando la noticia llega aquí el 13 de octubre de 1821, nuestro último gobernador colonial, don Juan Manuel Cañas de Trujillo, español también, recibe la nota y qué es la sorpresa que se lleva. Ok, se está hablando de independencia, se está hablando de autonomía. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué es? ¿Que podemos tomar nuestras propias decisiones o cómo se mueve esto? Bueno, nosotros en esa época, yo me imagino a Costa Rica un país muy sencillo, la parte más aislada del reinato de México, la más lejana. De hecho, nos difícil, decían la audiencia de los confines. Bueno, difícil acercarse a la Gran Colombia. Claro. Y en ese marco de referencia, no había mucho sentido de que nosotros nos quisiéramos separar de Guatemala o del Virreinato de México. Nosotros no sentíamos ningún beneficio ni ningún perjuicio en pertenecer al Virreinato. Vos como colega politólogo habrás oído aquella frase donde dice que la democracia no es el mejor gobierno, sino el menos malo de las posibilidades de los seres humanos. La democracia te permite tomar una decisión por sí mismo. Y no importara Víctor, que fuéramos nosotros. ¿Vos querés tomar un vino, un café? No, te agradezco un refresco. Un refresco. Te agradezco. Una gaseosa. Por favor. Sí. Una cualquier cola. Gaseosa, una Coca-Cola, gracias. A mí regálame un vinito. Ciertamente Costa Rica podía tomar sus propias decisiones, ¿por qué teníamos que estar supeditados a la autoridad nicaragüense? Pues volviendo al periplo que te venía contando, claro, cuando la noticia llega acá, las autoridades coloniales costarricenses deciden imitar a las autoridades nicaragüenses y nosotros ciertamente, Claudio y televidentes, decidimos esperarnos a que esos nublados del día se despejen. Valga la oportunidad para decir que esa frase no es costarricense, frase es nicaragüense. Y luego se institucionaliza como costarricense y lo utilizamos mucho los costarricenses cuando queremos esperar a que ciertamente los problemas pasen. ¿Qué pasa? La noticia llega, no se toma la decisión que todo el mundo hubiese esperado, pero lo que es las cosas de la vida. En Nicaragua, en la ciudad de León, se da un segundo episodio independentista. Dicen que no hay nada más fuerte que una idea cuando le llega el momento. De Guatemala han llegado otros correos. Buena frase esa. Han llegado otros correos, otras ideas, y le han dicho a los nicaragüenses que no sabían. ¿Y por qué ustedes no se han independizado? Nosotros somos independientes hace un mes.
¿Pueden ustedes entender la furia y la cólera de los nicaragüenses cuando se dan cuenta que sus autoridades los han engañado? Eso obliga a lo que los historiadores llamamos la emisión del segundo bando. Nosotros no estábamos en esa condición. Nosotros no. Sí sabíamos de nuestras autoridades que éramos independientes. No, Claudio. ¿Tampoco? Precisamente, como vuelvo a repetir, nos habían engañado con la carta que nos envían desde Nicaragua. ¿Qué es lo que va a pasar? Viene esta segunda emisión del segundo bando holonés, que por dicha tenemos los historiadores la oportunidad certera de consultar en nuestro archivo nacional, en esas bellísimas vitrinas que están en ese lugar, y resulta ser que la noticia es enviada inmediatamente a Costa Rica. Costa Rica también tiene derecho a saber lo que está pasando. ¿Cuál es la sorpresa de las autoridades aquí, cabezadas por Juan Manuel de Cañas Trujillo, cuando se da cuenta que todo su engaño se va a descubrir? Cuando se da cuenta que toda esa manera ruin en que se ha portado va a ser descubierta. Y para hacer corto entonces el tema, finalmente cuando ese segundo bando de la Diputación de León llega aquí a nuestro suelo, uh-huh, el 28 de octubre de 1821, curiosamente, y yo siempre he dicho muy benditamente para esta tierra, están reunidos en Cartago lo que se llamaban antes los legados, que eran los representantes de los principales pueblos: Alajuela, San José, Heredia, Cartago, Ujarrás, Escazú, Barba y Bagaces. Cuando se dan esta reunión, ¿cuál es la sorpresa de estos abuelos tuyos y abuelos míos? En donde se dan cuenta, entonces sí podemos tomar nuestras propias decisiones. Este segundo bando, esta segunda carta nos lo está posibilitando. ¿Y qué hacen? ¿Qué es lo que va a pasar? Juan Manuel de Cañas se ve en la obligación, y quiero recalcar que se ve en la obligación, entiéndase que... Es la presión de los ciudadanos. Y finalmente se reúnen en el Palacio Municipal de Cartago, que lamentablemente fue destruido con el terremoto de 1910, y ahí los delegados se reúnen en un solo cuerpo y de manera unánime, Claudio, toman la decisión irrestricta de independizarse de la corona española. ¿Quiénes eran esos delegados? Ahora, o sea, bien, ¿qué tipo de ciudadano comprendía esa decisión? Juan de los Santos Madrid Cervantes, Lorenzo Alvarado, Juan Rafael de Gallegos. ¿Pero qué posición tenían? ¿Eran delegados? Los principales delegados y gobernadores de los pueblos que te acabo de citar hace un momento. Uh-huh. En otras palabras, los representantes de la autoridad legítima de esos pueblos, investidos de la autoridad para, uh-huh, tomar esa decisión. ¿Y a qué nos referimos con el tema en concreto? Nuestro archivo nacional guarda en la sección 841 de la sección municipal un libro que, para el que te hable, es el libro más importante de la historia de Costa Rica. En ese libro, en el folio 7, en el asiento 53, se firma el acta de independencia de nuestra patria. ¿Y qué es lo que más me interesa que hablemos este día? Lo dice: nosotros, los delegados del pueblo de Costa Rica, hoy, 29 de octubre de 1821, decidimos separarnos indefectiblemente a la autoridad española. Yo considero que no puede haber frase más clara. Yo creo que no puede haber frase más directa. El problema radica en lo siguiente. Hay un segundo, perdón, disculpen, un cuarto párrafo. Lamentablemente, al decir que nos separábamos nosotros de la autoridad española, no significa que no separábamos de cualquier otra autoridad. Y en otro párrafo se dice: y tomamos la decisión, si nos conviene, de adherirnos al Imperio Mexicano. Entonces, esa frase es la que ha ido y la que ha venido para que los que se oponen al tema de la independencia del 21 de octubre digan: no, nosotros no fuimos independientes. Dicen algunos que no hay acta de independencia. Existe, como tal, ¿verdad? Permitime hablarte como abogado. El acta, el documento jurídico, el documento real, lo que sería la matriz para un notario, existe precisamente en la Archiva Nacional. Dicen que los abogados y los historiadores tenemos en común que nos remitimos a las pruebas. Okay. Yo invito a vos y a cualquiera que no le crea aquí al susodicho y que se apersone al Archivo Nacional y que pida ese libro Actas 841 de la serie municipal administrativa. ¿Cómo? Por supuesto que el documento está ahí resguardado. Lo que pasa es que volvemos al punto. ¿En qué momento es que se institucionaliza el 15 de septiembre? Son dos hechos totalmente distintos. Porque si fuera tan claro y que el 29 de octubre es el Día de la Independencia, ¿por qué es que se escoge el 15 de septiembre? Esa es otra gran historia. Responde a otra serie de circunstancias, sobre todo. Los mexicanos, si no me equivoco, son el 14, ¿verdad? De hecho, para los mexicanos es el 16 de septiembre. 16 de Pero septiembre. Por una razón de pura coincidencia. Los mexicanos logran su independencia en 1810, cuando el cura Miguel Hidalgo Costilla toca esa famosa campana de Dolores, sí, en el estado de Guanajuato. Es famosa todavía. Etcétera, etcétera. Y qué curioso, fue el 16 de septiembre de 1810. O sea, 11 años antes que nosotros. Es una mera coincidencia histórica. Pudo haber sido el 15, el 17, pero fueron 11 años antes. Ahora, ¿cómo era esa Costa Rica? Porque esa Costa Rica nuestra, tan aislada, por montañas, distante, yo digo que mucha de la paz que hoy disfrutamos no es consecuencia de la casualidad, sino que es un tema que se genera también por la forma en que aquellas gentes
viven en aquella época. En un escenario de que Guillermo Solís gane la convención del Partido Acción Ciudadana, curiosamente serían 4 campañas con un Solís como precandidato, ¿no? Como candidato, sería el mismo apellido. Sería la misma forma de hacer política de Otón Solís la que otro Solís sin ser familia haría, o hay diferencias entre algunos planteamientos de Otón Solís y los de Guillermo Solís. No viven cerca, no tienen ningún beneficio de Guatemala, no tienen ningún beneficio de México, viven aislados. Los españoles que vienen a esta zona. Te decía hace un momento que teníamos un nombre muy particular llamado la Audiencia de los Confines. Uh-huh. Viera lo interesante de ver ese nombre en nuestros mapas antiguos, pero salud. Entenderás, salud para vos, entenderás que ese nombre respondía de ahí, pues, a una circunstancia muy triste. ¿Los confines de qué? Los confines de los confines. Y era como nosotros éramos la última estación en ese mapa de América, porque después venía el tapón del Darién en Panamá, ¿sí? Lo que es actualmente el virreinato. ¿Y qué es lo que va de la Nueva Granada? ¿Y qué es lo que va a pasar? Costa Rica se dice que incluso le hacía ironía a su nombre. ¿Por qué? Ese nombre que se institucionaliza. ¿Y de dónde viene ese nombre? Ese nombre se institucionaliza en 1539 cuando el rey Carlos V, para definir una zona entre lo que es Veragua y lo que es la Costa de los Mosquitos, dice ese pedazo de la Costa Rica. Me entenderás que empieza como un nombre genérico, luego lo individualizamos a un nombre propio, pero nada más decía la Costa Rica. Y hay que entender. ¿El ecológico? Pues sí, porque digamos. No era cuestión de mineral. Respondía, no, vieras que no, respondía más bien al hecho de que se creía que aquí estaba el famoso El Dorado, esa famosa ciudad de oro que estuvo tratando de descubrir Francisco Pizarro, sí. Hernán Cortés, etcétera, etcétera. Se creyó que estaba en la zona de Limón. Por eso se dice que era una ironía nuestro nombre, porque Costa Rica nunca tuvo riqueza mineral, no tuvo riqueza de indígenas, y ese es precisamente el tema principal. Hoy como que el nombre es más afín a esa... Ecológicamente. ¿No? Ecológicamente. En aquella época como que no tuvo mucho sustento. No, de hecho Guatemala consideraba que nombrar un embajador, a un gobernador en Costa Rica era un castigo. Las condiciones más paupérrimas, más pobres y, si se quiere, pues más tristes para enviar a una persona en Costa Rica. Y se sabía que cuando usted lo nombraban en Costa Rica era un castigo porque usted hubiera hecho algo pues realmente muy malo, porque Costa Rica tenía una particularidad: no había mano de obra indígena. Y entendamos que en una Costa Rica, como en aquella época colonial, ¿qué era lo que permitía a una persona tener gran abolengo económico? La mano de obra esclava aborigen. ¿Y qué era lo que pasaba? En Costa Rica no la había. Si usted quería comer, trabaje. Si usted quiere sobrevivir, cultive. Eso también tuvo una ventaja porque no generó odios sobre los españoles. Bueno, al punto era que te respondí a tu pregunta de qué fue lo que provocó ese aislamiento. Costa Rica fue dejada literalmente a la mano de Dios. No fue de interés. Estuvimos entre dos polos muy fuertes: Lima, con Francisco Pizarro; México, Tenochtitlán, con Hernán Cortés. Uh-huh. Y nosotros, en el medio, sin ningún interés. Las cosas de la vida, eso fue lo que nos salvó, como muy bien lo decís, de guerras fratricidas aquí, de esperpentos con asuntos relacionados a la esclavitud aborigen, y sobre todo de esa malsana idea que tenían los españoles en algunos tractos de la historia español, de que podían venir a hacer lo que les diera la gana. En Costa Rica, como no había por dónde hacerlo, pues no hubo ningún interés, y eso fue lo que nos salvó de más de una catástrofe. Ahora, esa independencia que se da en toda esta zona del Virreinato de México, uh-huh, fue muy influenciada por ideas de la Ilustración, por la invasión de Napoleón a España, la misma separación de las 13 colonias norteamericanas. Yo creo que has dado un punto. Pero eso fue en México, o cubrió todo el exceso de territorio del Virreinato. Te vuelvo a repetir, creo que has tocado el punto más importante. El siglo XVIII es llamado por nosotros los historiadores el siglo de las luces. ¿A qué se estaba refiriendo? Lamentablemente, las monarquías se habían convertido sencillamente en una serie de grupos absolutamente barbáricos. Uh-huh. Las religiones, terriblemente lo que era la Europa del Sur, con un catolicismo absolutamente fanático, con una Inquisición que rayaba a veces en la locura ya asesina, y un norte protestante que había convertido todo lo que había iniciado con la Reforma de Martín Lutero, etcétera, etcétera, Melanchthon y Calvino, gay, en otra masa terriblemente fanática y asesina. Entonces, ¿qué pasa en el siglo XVIII? Surge un grupo, surge un segmento de intelectuales que dice: señores, seamos libres.
Y si somos libres, nosotros no podemos tener cadenas de ninguna especie. Pero no se refiere a las cadenas físicas, Claudio. Se refería a las peores cadenas de todo, que son las cadenas intelectuales. Si usted se siente verdaderamente libre, si usted considera que es libre, no permita que un rey le diga qué hacer y no permita que una religión le diga en qué creer. Eso, ese grupo que va a surgir en el siglo XVIII, alrededor de la institución de la masonería y alrededor de la institución liberal, va a decir, entonces promulguemos esas ideas por toda Europa. ¿Y dónde nace la idea? En 1717 con John Locke, el gran, el gigante que escribe su ensayo sobre el gobierno civil. ¿Y quién retoma esa idea? Juan Jacobo Rousseau, Montesquieu y el gigante llamado Voltaire. Ahora, cuando Locke planteaba las ideas liberales, hablaba de derecho a la propiedad, derecho a la vida. Y sobre todo derecho a la libertad. Y derecho a la libertad. Parece que pues, el ser humano ha extrapolado esas ideas y las ha condensado en unas particularidades, en una vivencia muy personal, y ha dejado de lado la vivencia social. Pues el liberalismo en el siglo XVIII no buscaba eso. Como te repito, el liberalismo en aquella época buscaba la libertad del pensamiento. Era por lo menos un algo. Si nosotros hacemos, lamentablemente, un estudio del ser humano del siglo XVII para atrás, lo único que encontramos es una pequeña cúpula que se sentía dueña del mundo y una gran masa que sencillamente era, como diríamos en términos coloquiales, un cero a la izquierda. Esos liberales, de ahí viene ese famoso nombre del liberalismo, dice, señores, el concepto se usa, pero tiene otra connotación. Por supuesto, totalmente. Se llama neoliberal, pero ya responde a otro paradigma. Lo cierto es que las ideas cruzan el Atlántico, nacen en Inglaterra, pero ¿en dónde es que ese caldo de cultivo va a emerger con una fuerza absolutamente preponderante? En la Francia revolucionaria. Luis XVI se ha convertido en un rey absolutamente tiránico, con una esposa absolutamente frívola como María Antonieta, en donde era más importante andar con pasteles y collares de perlas. Bueno, eso todavía tiene vigencia en algunas gentes. Y los llevan al cadalso, que lo diga la Bastilla, que le tocó ver a más de un líder revolucionario encarcelado, Danton, Marat, Robespierre, Lerisquet. Lo cierto es que finalmente la idea no explota en Francia. Dije que la idea toma forma en Francia, pero el régimen borbónico es tan absoluto que cruza el Atlántico y allá 13 colonias de una nación que apenas está teniendo sus primeros atisbos, con tres personajes llamados Franklin, Washington y Jefferson, van a decir, sí señores, ese es el momento. Sí, inclusive está la famosa historia de aquel analista estudioso de la política, Alex Tocqueville, que viene y se va impresionado de las 13 colonias. Las ideas nuestras aquí en Francia no están mal, porque hay otro lugar más grande, más populoso, que están funcionando. Solo que mucho caballo por allá. Sí, hay que cruzar. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en 1776 las ideas explotan. Y claro, sabemos ya todos el episodio. Pero cosa curiosa, ¿contra quién explotan? Contra una monarquía como la inglesa, que al principio dice, estos son unos enemigos de pacotilla. Estos no van a lograr nada. Finalmente, ¿qué les va a costar? Bueno, que después de 8 años les toque firmar ese famoso armisticio de Versalles, donde se declara a una nación con un nombre muy particular, Claudio, Estados Unidos. ¿Por qué ese nombre? Porque ellos dijeron, si somos verdaderamente libres, no podemos ponerle un nombre propio. Somos Estados Unidos, todos iguales. Vamos a ponerle un nombre genérico. Y ahí surge la primera democracia de Estados Unidos. Eso me parece que es importante llamar la atención, porque mucha gente cuando oye a los estadounidenses hablar de americanos, no conocen esta relación histórica o el nombre histórico. Así es. Así como se llama Estados Unidos de América, está Estados Unidos mexicanos, está Estados Unidos brasileños. Pues ellos tuvieron el tacto de ponerle ese nombre y ellos se dicen americanos. Exacto. Ese choque que a veces hay cultural con la potencia del mundo hace que a alguna gente les suene repugnante que ellos se definan como americanos cuando todos somos americanos, pero es propio de su nombre. Pues sí, y me parece que a veces en algunos segmentos, y dependiendo de quien lo diga, puede sonar incluso como producto de alguna envidia. Pero lo que quiero decir es que, volviendo al tema inicial, si los Estados Unidos lo logran, Francia se da cuenta que lo puede lograr. Y ahí es donde la idea vuelve. ¿Y por qué nos interesa a nosotros los costarricenses eso? Porque Francia en ese momento va a ser gobernada por el que yo siempre he dicho que es el pequeño gran gigante, llamado Napoleón Bonaparte. Claro. Y cuando el pequeño gran corso decide convertirse en emperador de los franceses en 1801 e instaura ese imperio napoleónico, de ahí un buen día decide que Francia ya es muy pequeña para él. Va a lanzar toda su gran armée, ya sabemos, Inglaterra, Austria, Rusia, pero ¿qué nos interesa a nosotros? Vuelve a ver hacia el sur. ¿Y qué tenemos hacia el sur de Francia? A una pequeña monarquía llamada española, y ahí hay un rey bastante frívolo,
Carlos IV, con un hijo absolutamente farto de todo tacto político llamado Fernando VII, y Napoleón dice, ¿y por qué no anexarme a esa pequeña finca llamada España? No olvidemos que esa pequeña finca era la dueña de la mitad del mundo. El mundo. Y en el famoso tratado de Fontainebleau se decide anexionar, con la participación traicionera del primer ministro español, Manuel Godoy, a España. ¿Por qué nos interesa eso? Porque resulta ser que en esa coyuntura se desatan los fuegos políticos en España y se dice, señores, nosotros no podemos permitir, si tenemos dignidad, que la bota francesa nos aplaste. Y se va a iniciar el famoso movimiento juntista que va a terminar, ¿en qué? En la Constitución de Cádiz, que es el primer documento constitucional que tiene España. ¿Y qué es lo que deciden los españoles? Que ese documento... Ahí tenemos nosotros un representante en su momento, don Florencio. Bueno, acabas de citar el que para el que te habla es el tal vez el primer gran costarricense de la historia, pero nada más te digo que cuando se toma esa decisión de Cádiz, ¿cuál es la primera implementación? Llévese este documento constitucional a todas las provincias, y eso es lo que convierte a la Constitución de Cádiz, que este año está cumpliendo 200 años, en la primera constitución política de la historia de América, de la historia de Costa Rica y de la historia de España. Importante para nosotros los abogados y súper importante para nosotros los historiadores. Con eso, las ideas ilustradas y enciclopedistas y liberales llegan aquí, y eso responde a por qué en 1821 se habla de libertad, de igualdad y de fraternidad. Ahora, siempre se dice que la independencia de Costa Rica no tuvo muerte, que la independencia de Costa Rica no hubo problemas de guerra ni militares. Por otro lado, nosotros los costarricenses, no sé por qué, pero somos poco dados a los monumentos, a los héroes. Tienes razón. Y olvidamos en mucho a grandes personajes. Cuando yo, sin tener el conocimiento que vos tenés, recuerdo una figura que a mí me parece que es emblemática: Gregorio José Ramírez. Y yo estoy seguro que hoy estoy diciendo el nombre y hay mucho costarricense que no sabe quién es Gregorio José Ramírez. Y yo me atrevería a decir que la figura, lo digo acá, la figura de Gregorio José Ramírez es mucho más grande que la misma de Juan Santamaría. Mira, yo creo que eso sería un programa entero. Acabas de citar al que está considerado la injusticia más grande de la primera época de la historia de Costa Rica, con decirte que no sabemos hoy ni siquiera dónde está la tumba. Decías al principio de tu comentario, y muy bien lo señalabas, de que Costa Rica no le tocó, parafraseando a Winston Churchill, ni sangre, ni sudor, ni lágrimas, su independencia. A nosotros nos vino, como es todo en Costa Rica, de rebote. Y cuando aquí se tomó, la mejor prueba es que al día siguiente ya todo el mundo estaba como si nada. Hay gente que decía, bueno, somos independientes, qué bien, y siga usted con su vida. Los primeros 3 años, Claudio, entre lo que es el 21 y el 24, Costa Rica tiene ese famoso tipo de gobierno llamado las juntas de gobierno. Uh-huh. Son 8 juntas de gobierno en las que no dábamos bien bola. Íbamos a una forma de gobierno, íbamos a otra, etcétera. No se podía al final tomar una decisión. Pero en 1823 pasó la primera gran, diría yo, el primer gran episodio de sangre en nuestra patria. Esa sangre que hablabas, que no se logró en el primer año, el 21, sí se derramó, y para ser exactos, en marzo de 1823, cuando lamentablemente la provincia de Cartago, creyendo que podría volver a tener esa preponderancia que había tenido en otrora, en la persona de Joaquín Mariano Muñoz de la Trinidad, decide darle el primer golpe de Estado a su patria. Se levanta en armas en el Palacio Municipal, pone a sus hijos de generales y lanza una proclama a todos los costarricas, como se decía en aquel momento. Nosotros no podemos sentirnos independientes autónomos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros somos muy poquita cosa. Nosotros debemos adherirnos al Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide. Y yo los invito con esta mano a que lo hagamos, pero con esta otra, con un arma, a que si no quieren también lo hagamos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Heredia se une inmediatamente a Cartago. ¿Y quién levanta la voz en contra de eso? Alguien a quien acabas de nombrar y que para mí es uno de los grandes costarricenses de nuestra historia. San José decide que eso no puede ser así y se manda a traer a Alajuela a don Gregorio José Ramírez Castro, capitán naviero, que había tenido ya participación en el ejército de Perú. Bueno, y se llamó el plan de gobierno de Rodrigo Carazo también. Bueno, no podía escoger mejor nombre. Y el caso es que finalmente se levantan armas. ¿Y qué es lo primero que dice don Gregorio José Ramírez? ¿Por qué me vienen a buscarme? ¿Qué tengo yo de particular? Tengo 27 años. Y lo cierto es que tengo un alma muy grande. Si yo me agito, puedo morir en cualquier momento. ¿Ustedes quieren poner un jefe así?
Todo el mundo unánimemente dijo, sí, porque usted tiene lo más importante, amor por la patria. Don Gregorio José Ramírez, desde sus viajes, había traído una serie de panfletos de Rousseau, de Montesquieu, de Voltaire, sí, hablando de eso. Era ilustrado. Era un ilustrado a la tica. Sí. Y finalmente se coloca aquí, Claudio, en el Parque Central, y manda a dos obreros a construir una costumbre particular. Y cuando la construye, se pone en un podio y le habla al pueblo de San José y le dice, pueblo de Costa Rica, ustedes son los que me han ido a buscar, no he sido yo. Con una condición voy a aceptar. Y tomó la construcción así con la mano y dijo, esto es lo que le espera a cada uno de ustedes que no me haga caso. ¿Y qué tenía en la mano? Una horca. En un escenario de que Guillermo Solís gane la convención del Partido Acción Ciudadana, curiosamente serían cuatro campañas con un Solís como precandidato, ¿no? Como candidato, sería el mismo apellido. ¿Sería la misma forma de hacer política de Otón Solís la que otro Solís sin ser familia haría? ¿O hay diferencias entre algunos planteamientos de Otón Solís y los de Guillermo Solís? ¿Sí? Y dijo, aquí está la decisión de Costa Rica. ¿Alguien tiene algo que decir? Y ese silencio fue el que inició la lucha en lo que nosotros los historiadores llamamos la fratricida guerra de Ochomoco, que como todos ustedes saben nos va a enfrentar entre el 29 de marzo y el 5 de abril de 1823 en ese alto de Cartago. Y lamentablemente vamos a tener más de 200 abuelos dándose muerte entre ellos. ¿Quién gana? Obviamente gana la provincia de San José y la de Alajuela. ¿Y cuál es la principal consecuencia de todo esto, Claudio? Que como castigo a Cartago no hubo sangre, no hubo penas. Costa Rica, vos sabés que no actuamos de esa manera, a veces tan, diría yo, tan violenta. Uh-huh. Pero se le va a dar a Cartago un castigo ejemplar, porque el 16 de mayo Cartago pierde la capital por un decreto de la Asamblea Legislativa y se dice, en castigo al haber manchado de sangre a Costa Rica, Cartago perderá la capital. Y es lo que él permite el traslado constitucional a San José hasta el día de hoy. ¿Y qué pasa con José Gregorio? Lamentablemente, don Gregorio, diríamos nosotros, que no era un político. Don Gregorio era un soldado. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Don Gregorio sabía muy bien pelear, sabía muy bien luchar, sabía el arte de la guerra, pero no sabía el arte de la política, como diría Maquiavelo. No era politólogo. No era un politólogo. Y finalmente, ¿qué decisión toma? Señores, ustedes me llamaron, y ve lo que es un patriota, ustedes me llamaron a mí para pelear, no para gobernar. Aquí les debo. Se lo ofrecieron, entiendo se yo, ¿verdad? Se lo ofrecieron, y lamentablemente no aceptó. ¿Y quién se va a convertir en el nuevo dueño de la pelota? El ilustre cartaginés don José María Peralta de la Vega, abuelo de don Mario el María de Peralta, ilustre diplomático. Don Gregorio se retira a la Alajuela. Y cosa irónica y curiosa, contrae asma y a los dos meses muere. Y el acta de defunción que está en el archivo de la Curia Metropolitana lo dice, el ciudadano Gregorio José Ramírez murió de asma en la ciudad de la Alajuela. Se le entierra en el viejo cementerio de la Alajuela. Pues lamentablemente cuando vino aquella famosa tragedia que los costarricenses conocemos como la tragedia del Virilla, cuando un tren se descarriló en 1926, el cementerio de Alajuela colapsó por todos los cadáveres que hubo y la placa de don Gregorio José Ramírez fue movida y al día de hoy no sabemos dónde está don Gregorio José Ramírez. Es que es interesante y te llamaba la atención sobre eso, porque ciertamente no hemos tenido grandes luchas en nuestro país que nos puedan referenciar con otras naciones que han tenido mayores dificultades con luchas armadas. Pero tampoco es que ha sido fácil la independencia y las luchas en Costa Rica. Porque cuando uno empieza a avanzar, también encuentro yo en la historia, y quisiera que vos lo tocaras, temas tan interesantes como que no solamente en el año 48 se defendió el sufragio, sino que ya en 1889 se había defendido en algún momento histórico, en noviembre, si no mal recuerdo, con el 7 de noviembre se había defendido un proceso electoral. Bueno, en aquella época no votaban las mujeres, era un poco más restringido, pero también, inclusive recuerdo que el presidente Arias en algún momento celebró en su gobierno, por el mismo día, el centenario de la democracia costarricense partiendo de esas dos, de esa 1980. De esa defensa. El origen de la Plaza de la Democracia. Exactamente. Mira, yo diría que no. La efeméride, la página más brillante de la historia de Costa Rica la escribe Juan Rafael Mora Porfas. No hay parangón en la historia de Costa Rica con ese gigante. De hecho, Costa Rica, me atrevo a decir que ha tenido dos mandatarios, Juan Rafael Mora Porfas y los demás, en el sentido de qué, de esa visión de Estado.
Don Juan Rafael Mora Porras entiende que hay un peligro, no de cualquier naturaleza, Claudio, que hay un peligro, que hay un monstruo tan grande de mil cabezas que Costa Rica va a ser devorada de un solo bocado. Y así, cuando en 1857 él llama a las armas y le dice, costarricenses, el momento que os anuncié ha llegado, por favor acompañadme a dar todo lo que tengas a favor de su patria, era literal. Este periodista, abogado y médico, pero también fascineroso, William Walker Norvell, que viene a ensuciar a Centroamérica de la manera más ignominiosa con esa bota filibustera, lo que hace es que provoque que un gigante como Juan Rafael diga, Costa Rica aquí sí tiene su verdadera guerra de independencia. Así como no nos tocó nada fuerte en el 21 y la guerra de Chumogo, pues fue un evento local, sí, aquí tenemos nuestra verdadera guerra de independencia. ¿Qué hace que esa guerra de independencia y esa gran guerra patria sea tan absolutamente triunfante para nosotros? Que todos, absolutamente todos los costarricenses, excepto algunos, que no vale aquí la pena mencionar, sintieran la necesidad de que Costa Rica debía ser defendida con todo lo que hubiera. No era una cuestión de ir a defender una finca, una playa, un terreno, íbamos a defender la patria. Y así figuras como el general José María Cañas, el general José Joaquín Mora, el presbítero Francisco Calvo, el médico Carl Hoffman y toda esa playa de gentes que suena alrededor del presidente Mora, hacen que nosotros tengamos nuestra verdadera guerra de independencia, que es el tema que nos acontece hoy en ese bienio. Tanto es así que se ha entendido, y me atrevo a decir que es cierto, cuando un historiador dijo claramente, la guerra de 1856 es para América lo que la batalla de Termópilas es para Europa. Cuando los espartanos logran frenar a esa hecatombe persa, una cooperación, y donde logran frenar ese hecatombe persa que va a adueñarse del mundo europeo y que hace que Occidente se desarrolle, y en donde está el gran Leonidas como jefe triunfante de los espartanos. Ese es Juan Rafael Mora Porras conteniendo esa vorágine filibustera, que preguntémonos qué hubiera pasado si ganan. No estaremos hoy acá hablando, Claudio. No, vos y yo precisamente. Pero vuelvo al mismo tema, porque te vuelvo a hacer la referencia. Nos cuesta a nosotros reconocer a nuestros héroes, porque ve que el caso de Mora Porras es un caso que recientemente se ha rescatado, y si no mal recuerdo, por don Armando Vargas, que fue incisivo en esa figura, si no los costarricenses pareciera que no encontramos íconos que nos referencien a esa historia, que vos estás contando nada más una parte de esa riqueza, porque muchas veces no nos damos ni cuenta de la formación. Yo siempre que vuelvo a ver acá y veo el correo y veo el escudo ese con 5 estrellas, me pongo a pensar si los costarricenses nos hemos puesto a darnos cuenta de por qué tuvimos en algún momento 5 estrellas, en qué momento apareció Punta Arenas, en qué momento apareció Limón, porque la juventud nuestra hoy en día pareciera que parte de la premisa de que todo siempre existió tal y como está. ¡Qué falacia! Lo cierto es que, tratando de hacer un compendio de todos los certeros temas que has tocado, no tenemos estatuas porque lamentablemente no hay interés en erigirlas. Aquí, frente al Club Unión, tenemos la estatua de Juan Rafael Mora Porras. ¿En qué año se hizo esa estatua? 1929, Claudio. O sea que tuvieron que pasar 80 años para que Costa Rica agradeciera, aunque fuera con una simple estatua, a que don Juan Rafael Mora Porras salvara a esta patria. Pero no olvidemos algo, ¿cómo muere don Juanito? Lo cierto es que lamentablemente, y a uno le duele decirlo como costarricense, tan solo 3 años después de que hubiera dado todo por esta patria, un grupo de fascinerosos, el 14 de agosto de 1859, le da un golpe de Estado y terminarán asesinándolo de la manera más vil y más ruin en Punta Arenas el domingo 30 de septiembre de 1860, cuando al mando de un capitán chileno llamado Arenales le da 11 balazos. Así es como se paga, Claudio. Ahora que hablabas de las estatuas, me imagino que don Juanito hubiera preferido que no hubiera estatuas, pero que le perdonaran o que le hubieran respetado su vida. Pero si aquí a un gigante como Mora se le asesinó, ¿qué puedes esperar de otros personajes? No hay agradecimiento. Y aquí citabas un hecho que me parece muy importante. La figura de Mora se empezó a revalidar en los últimos años a raíz del sesquicentenario de la campaña nacional. Citabas al colega Armando Vargas Araya, en el sentido de que con ese libro, El lado oculto del presidente Mora, trató y lo logró de que se le declarara héroe nacional por parte de la Asamblea Legislativa, pero 150 años después, ¿no te parece que eso debió haber sido un año después de la campaña nacional? ¿Por qué esperarnos 150 años? ¿Qué te dice eso, y me duele decirlo, de nosotros como costarricenses?
Bueno, y hoy es más difícil. Yo siempre digo una frase que aprendí de un profesor a quien aprecio mucho, Wilbur Jiménez Castro, que siempre me decía a mí que la historia es madre y maestra. Creo que nosotros muchas veces perdemos ese norte, y te lo digo porque me voy a ir más al presente. Creo que estamos viviendo un momento difícil en nuestro país, en donde muchos de la gente que hoy tiene el poder en nuestro país nos venden la idea de que somos un país fracasado. Cuando uno revisa la historia de estos momentos históricos, ahora que hablábamos de la defensa del voto, de la defensa democrática, yo no creo que Costa Rica sea un país democrático que, como es hoy en día, por una circunstancia momentánea, es una constancia histórica que va formando. Es posible que ese aislamiento que hablábamos al principio le diera a Costa Rica una referencia en su territorio y una referencia de su comportamiento a los ciudadanos, porque nunca hubo aquí españoles de mucho dinero. El clero aquí era sencillo. El costarricense que vivía aquí, había una pseudo burguesía. Que tampoco era una burguesía. Un Olimpo liberal. Sí, no era fuerte. Pero a mí me molesta mucho, y te lo planteo, de que nosotros los costarricenses hemos caído en una desventura, en una desilusión en los últimos años, y creo que muchos los jóvenes también, porque no tienen la oportunidad de oír estas historias que vos nos estás contando, de que somos un país mediocre y que somos un país totalmente fracasado. Cuando nuestros éxitos, cuando vos salís de tu país y vas a América Latina, a nuestro país se le reconoce como un país exitoso. Me decís que hay gente que dice que nuestro país es pobre, mediocre y fracasado. Me parece que el que es pobre, mediocre y fracasado es el que lo diga. Si hay algo que nos ha enorgullecido a nosotros los costarricenses desde antaño, es nuestro reconocimiento en el mundo, no solamente porque somos la cuna de la democracia en América Latina, que lo somos, sino porque las instituciones que han hecho grande este país, como la Caja Costarricense del Seguro Social en el visionario gobierno del doctor Calderón Guardia, la primera ley de accidentes en el gobierno de don Cleto González, o nada más, por volver a citar el punto que decía, del primer proceso electoral de noviembre del 89, cuando don José Joaquín Rodríguez se convierte en el primer presidente constitucional de nuestra patria, eso no lo tienen otras naciones. Dice un viejo adagio que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Qué es lo que están esperando entonces otros costarricenses? Que realmente esto se convierta ¿qué? En un estado fallido para decir, ve, que teníamos razón. En lugar de estar buscando fantasmas en donde no lo hay, debería preguntarse, ¿y usted qué está haciendo por su país? ¿Y usted qué sabe realmente la historia de su patria como para ponerse y atreverse a decir una falacia de esas? Qué fácil es hablar, Claudio. Y vos, como historiador, como politólogo, como abogado, ¿podrías ubicar en algún momento del tiempo, en las últimas décadas, un punto de inflexión donde nosotros pensamos o dejamos de creer en nuestros valores? Me parece que la década de los años 70 del siglo pasado, que te estoy diciendo, 70, 74, 78, todos esos años que fueron tan duros para este país, materia económica, materia política, materia ética, hicieron que el costarricense, en algunos casos, con mucha razón, y en otros, vuelvo a lo mismo, sin razón, sintiese que esa vieja clase política de antaño, que había sido, como hemos venido hablando aquí gigantes, que los actuales no lo sean. Ciertamente adolecemos, y eso sí hay que decirlo muy claramente, que actualmente muchas, para no decir que la mayoría de las autoridades de cualquier índole y naturaleza, no tienen, adolecen de esa visión de Estado, de esa oratoria, de esa capacidad de trabajo que se tenía hace 100 años. Eso es indiscutible. Pero ¿dónde empieza el problema? Los problemas empiezan desde pequeños. Hacer un análisis de la educación primaria, de la educación secundaria, de la educación universitaria que llegan esos muchachos. A veces uno se pregunta, ¿qué les están enseñando? O perdón, ¿qué les están desenseñando? Porque a veces uno se encuentra con una tristeza como decir, ¿cómo es posible que no se pueda redactar ni siquiera la letra del himno nacional? ¿Cómo es posible que aquí se diga que hay un feriado que es 20 de marzo, 11 de abril y hay estudiantes? Profesor, ¿por qué eso es un feriado? Y alguien diga, disculpe, ¿usted sabe quién es Rafael Iglesias Castro? ¿Quién es Ricardo Jiménez? ¿Quién es León Cortés? ¿Quién es José María Castro Márez? Discúlpeme, ¿están vivos esos señores? Ante comentarios de esos, Claudio, entonces uno se pone a preguntar, ¿de dónde vendrá el problema, verdad? Yo siento que aquí todos lo hacemos al revés. En estos días voy a invitar al presidente de la Asamblea Legislativa. A mí siempre me ha llamado, vos como historiador, algo curiosamente. En la Asamblea Legislativa tenemos grandes cuadros que referencian a los presidentes de la República. Esos cuadros deberían estar en Casa Presidencial. En la Asamblea Legislativa deberían haber grandes cuadros del presidente de las Asambleas Legislativas.
que hemos tenido. Pero vos igual entras a la salita de beneméritos y es triste la representación, o sea, tanto pelear por un beneméritazgo para que te pongan un cuadrito y muchas veces con el clavo torcido, porque lo he visto, lo he vivido. No sé si sabes que hay un salón de presentes de la Asamblea, pero está en el Castillo Azul. Está en el Castillo, pero son unas fotos casi que insignificantes, más pequeñas, o menos este tamaño. Ya no caben las fotos, por cierto, ahí. No me parece que nosotros no tenemos, y repito una y mil veces, no tenemos ese reconocimiento de nuestra historia, nos negamos a reconocer que hemos sido exitosos. Ahora, hace un rato vos decías, y me gustó esa frase, se parece a una que yo le digo a mis estudiantes, vos decías que la independencia era una cuestión mental, no era una cuestión física, no era una cuestión de cadenas. Únicamente materiales. Bueno, yo siempre digo algo semejante, el subdesarrollo peor que vive nuestro país. En un escenario de que Guillermo Solís gane la convención del Partido Acción Ciudadana, curiosamente serían cuatro campañas con un Solís como precandidato, ¿no? Como candidato, sería el mismo apellido. Sería la misma forma de hacer política de Otón Solís la que otro Solís sin ser familia haría, o hay diferencias entre algunos planteamientos de Otón Solís y los de Luis Guillermo Solís. Ese es el subdesarrollo mental, donde nosotros decimos no podemos, no hay posibilidades de lograrlo, esas naciones lo hacen porque son maravillosas. Oímos a nuestros representantes políticos que salen en sus discursos en el exterior, llegan derrotados y cogen el documento y dicen, vengo de un país muy chiquito. Bueno, yo conozco países chiquitos como Dinamarca, como Israel, Austria, como Suiza, Luxemburgo. Son países inmensamente grandes en otro sentido. Nosotros tenemos esa visión, tal vez de ahí viene el concepto del tico que ha trascendido más allá de lo que debería ser, de sentirnos a veces muy poca cosa, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Pero cuál generación, Claudio? Hablas del actual. Vos te vas hace un siglo y no vas a oír a una generación hablando de un país chiquito, de un país nimio. De un país presidente nuestro dando discursos, arrancándolos con eso. Jamás, sí. Vengo de un país chiquito. Bueno, chiquito podrá ser la persona que dice que es chiquito. Vuelvo a lo mismo. No me imagino a un Tomás Guardia. No me imagino a un doctor Castro Marius o a un Braulio Carrillo, arquitecto del Estado Nacional, diciendo vengo de un país chiquito. Volvemos a lo mismo, la idiosincrasia y eso que nos hizo tan grandes en Costa Rica, lamentablemente sí se ha ido perdiendo mucho, pero vuelvo a lo mismo y lo insisto, porque desde pequeños, no solamente en nuestros colegios, escuelas, sino en nuestras propias casas, no se nos hablan de esos temas. Eso se ve como algo incluso aburrido, no toque ese tema. ¿A quién le interesa saber de eso? Y como decía aquel viejo adagio, aquel que no sabe la historia está condenado a repetirla. Y lamentablemente, si ese paradigma no cambia, Costa Rica sí va a verse, yo espero que eso nunca pase, pero en un terreno absolutamente árido de ideas. Y un detalle que citaba muy interesante, ¿por qué la Galería de Expresidentes está en la Asamblea Legislativa? Por una cuestión muy sencilla, porque cuando en 1854 se hizo el primer Palacio Presidencial, no había campo para colocarlas, y entonces se dispuso que estuvieran en el Salón de Expresidentes, y esa costumbre se siguió manteniendo hasta el día de hoy. Cosa curiosa, en 1994 el exdiputado Alberto Cañas Escalante, en una decisión absolutamente infundamentada, tomó la triste decisión de retirar el retrato de don Federico Tinoco Granados, presidente constitucional en el bienio 17 al 19. Sí, sí. Pues me tocó el honor de trabajar con el diputado Federico Tinoco Carmona en el anterior cuatrienio y logramos volver a colocar ese retrato como bien merecido estaba, tras de que no tenemos cosas de historia y a alguien se le ocurre quitarle un pedacito a la nuestra. Estamos peor entonces. Para terminar, se nos fue el tiempo. Rápido, ¿ah? Sí, sabroso, porque aprende uno mucho cuando tiene la oportunidad de compartir con un historiador. ¿Qué diferencia sustancial podríamos encontrar si se cambia la fecha de la independencia? ¿Dónde encontrás vos el mayor de los valores, aparte del histórico? Me voy a permitir contestarse eso como abogado. Cambiarla no, porque ya está cambiada. Si te decía que los abogados hablamos con pruebas, existe actualmente un decreto, el 5303 del Ministerio de Educación Pública de 1975 del gobierno de Daniel Oduber Quirós, en donde la fecha ya fue cambiada. No entiendo por qué se está hablando de cambiar algo que ya fue cambiado.
Ah, bueno, que se desconozca y que nuestras autoridades de todas las naturalezas no sepan que esa decisión ya fue tomada, eso es diferente. Pero en ese decreto que está vigente... A muchos les va a gustar, se lo van a reclamar, 15 de septiembre feriado y también el 29 de octubre. No, es que ese es el punto, se hizo a la pica. El decreto lo que dice es palabras más, palabras menos, se reconoce el 29 de octubre como fecha de la independencia de Costa Rica, pero se celebrará como un día escolar. Entonces, Claudio, me comprenderás que solo en Costa Rica tenemos dos fechas de independencia vigentes al mismo tiempo. El decreto está vigente y, aunque parezca increíble... Es una decisión de palanganes. Escuché al ministro de Educación diciendo un día de estos que vamos a hacer un estudio. ¿Estudio de qué, señor ministro? Ya está hecho. Ya está hecho. Y el decreto lo puede ir a buscar usted a la Oficina de Leyes y Decretos, donde el 29 de octubre ya está. El proyecto que se está presentando a la Asamblea Legislativa para que se cambie esa fecha, no es que se cambie esa fecha, es que se derogue la fecha del 15 de septiembre y ahora sí se institucionalice individualmente la del 29 de octubre. En otras palabras, nada más se va a llover sobre mojado. Yo creo que tendría un valor adicional, que sería la obligación de nuestros profesores, maestros, de empezar a estudiar por qué el cambio. Por supuesto. Y de empezar a transmitirle a las nuevas generaciones y a las viejas, de por qué se hizo el cambio. Entonces sería un punto de inflexión también para recuperar esa educación cívica que le hemos perdido. Yo no quisiera terminar esta participación sin responderte a tu pregunta de por qué, en qué cambiaría. Por supuesto que cambiaría todo. En lugar de estar enseñando a nuestros niños la fecha de independencia de Guatemala, qué bonito sería que nuestros pequeños aprendan que Costa Rica decidió ser libre, soberana e independiente el día que le corresponde. Y no que se le haga ese enredo de ideas de cómo es que Guatemala un día y por qué Costa Rica la celebra. Y un detalle interesante, ¿cómo es que le pedimos? No sé si te pasó a vos, a mí sí me pasó que nuestros padres se empunchaban mucho en hacernos unos farolitos para ir a desfilar ese día. ¿Sabe por qué, Claudio? Porque en esa noche de la independencia, la esposa de don Pedro Molina... Doña Dolores, dándose cuenta que no iba a haber ningún acto de independencia todavía, tomó a toda la gente del pueblo de Guatemala y le dijo, tomen unas antorchas y vámonos frente al Palacio Municipal para que haya una presión para los representantes. Pero como los representantes no quisieron hacer caso, ella con esa sagacidad de mujer dijo, empecemos a darle vueltas para que crean que somos una multitud, y por eso se hacen los farolitos. Pero eso de la independencia de Guatemala, ¿qué tiene que ver eso con la de nosotros? Nada. Y espero que algún día se cambie una circunstancia de esas. Bueno, Dios quiera. Gracias por aceptarme la invitación. Ha sido un gusto. Y a ustedes los espero en 8 días con otra noche sin tregua. Buenas noches. Un abrazo a la distancia. En un escenario de que Guillermo Solís gane la convención del Partido Acción Ciudadana, curiosamente serían 4 campañas con un Solís como precandidato, como candidato, sería el mismo apellido. ¿Sería la misma forma de hacer política de Otón Solís la que otro Solís, sin ser familia, haría? ¿O hay diferencias entre algunos planteamientos de Otón Solís y los de Guillermo Solís?